also one of the biggest, one of the baddest, one of the best. Yes? Come! It's also one of the biggest, one of the baddest, one of the best. As we reload it for the master, call it for the instant reload. Hola, en este vídeo te explicaremos cómo obtener el mejor rendimiento de tu vela. Antes de empezar, comentemos algunas particularidades del Optimist que con frecuencia se olvidan, pero nosotros tomamos muy en serio. El primero es la propia morfología del Optimist. Este barco no tiene un aparejo Marconi, sino que tiene una vela cangreja, lo que conlleva una preparación diferente. El Cunningham, por ejemplo, no existe en el Optimist. Lo que hay en su lugar es una brida de botavara y no se usa para variar la posición del centro de empuje de la vela, como hace el Cunningham, sino para mantener el grátel en la posición correcta. El segundo es que todos los mástiles flexan, pero cada uno tiene su propia personalidad y dureza y forma una curva única, y las velas están diseñadas sin tener en cuenta esa diversidad. El mástil flexa y produce una curva que deforma la parte frontal de la vela y le quita potencia. Y es precisamente esa parte la que te da velocidad, ángulo y la potencia para pasar las olas. Es muy importante que esa parte mantenga siempre la forma. Tips and Tricks te asegura que tu vela funcionará como si estuviera hecha a medida para ti, porque se evita que la curva del mástil deforme la vela, manteniendo siempre toda su potencia. Ok, vamos a empezar desde el principio. Empecemos con el cabo del puño de escota y los envergues de la botavara. El mejor cabo, tanto para los cornes como para la brida de la botavara, es el de 3 mm de alma de Vectran o Dyneema. El poliéster es elástico, no lo uses ahí. Antes de seguir, habrás visto que el nudo que usamos en el corner es probablemente diferente del que usas tú. Mira cómo se hace. Tomamos el cabo y doblamos uno de los extremos sobre sí mismo y hacemos un simple nudo dejando una pequeña gaza y lo apretamos bien. Pasamos el otro extremo por la gaza y ajustamos el cabo a la distancia que necesitamos. A continuación hacemos un nudo tipo 8 y ya está. Si hay que reajustarlo, solo tienes que cambiar la posición del nudo final. En realidad, lo que hemos hecho es algo parecido a un ojal y a un botón, y en vez de atar y desatar, lo que tenemos que hacer es abrochar y desabrochar, lo que hace que cada vez que lo usemos, obtengamos la medida exacta que necesitamos. Ese nudo es muy práctico para todos los cornes, pero recuerda comprobar las distancias y reajustar después de la primera navegación. A partir de ahí ya no será necesario. Da dos vueltas a los cabos de los corners y solo una para los envergues. Asegúrate de que la distancia entre la vela y la botavara sea un poco menos que el centímetro permitido por las reglas de clase. No más que eso, pero tampoco menos. Pon el cabo del puño de Amura de la botavara. Recuerda, solo un poco menos de un centímetro y luego el del mástil. De nuevo dos vueltas, pero esta vez la distancia entre el mástil y la vela debe ser de solo 2 milímetros. Algo que recomendamos es usar un cabito para asegurar que el cabo de la botavara nunca llegue a su herraje, lo que crearía problemas como aumentar la distancia entre la botavara y la vela más allá de las reglas de clase o perder tensión de grátel. Haz unas de guía a su alrededor y átalo al cabo de la contra.
desenrolla la vela, pon la percha y pon los corners del puño de pena. Dos vueltas para el superior, dejando una distancia de solo 2 mm entre la vela y el mástil, y solo una vuelta para el control de altura. Ahora pon el mástil, conecta la escota, caza el pajarín al máximo y caza la percha para crear un pliegue como ese en la vela. Luego caza la escota hasta que el pliegue desaparezca. Comprueba la distancia entre el mástil y la vela. Debe ser de exactamente 1 cm en el punto más separado. Reajusta los corners si es necesario. Aquí mide más de 1 cm. La razón es que el cabo del corner del puño de pena es demasiado largo. Habrá que desmontar el mástil y acortarlo. Si por contrario la distancia fuese menos de 1 cm, habría que alargarlo. Ahora está mucho mejor. Mira el mástil. Flexa en la forma en que tiene que hacerlo, pero la vela está en su forma natural, sin deformaciones. Ponlos en vergues. Solo una vuelta es suficiente y átalos respetando cuidadosamente las distancias. Recuerda que los envergues deben estar ahí por razones de seguridad, no para trimar la vela. Pon cinta aislante sobre los envergues para asegurar que no caigan y cambie las distancias cuando el mástil no esté flexando. Haz un nudo simple en un extremo del cabo de la brida de la botavara y pasa el otro por los agujeros del herraje. Empuja la botavara hacia abajo para crear una ondulación en la vela paralela al grátil. Luego caza el extremo libre de la brida para subir la botavara y reducir esa ondulación casi por completo y átala con varios nudos. Así tendrás la tensión máxima del grátil exactamente a 0 vueltas. Hasta ahora hemos preparado la vela para viento muy fuerte, pero ¿qué pasa con el viento suave? Amolla la escota, el pajarín, la percha y ajusta su tensión para las nuevas necesidades. Dale una vuelta completa a la brida de botavara alrededor del pin del mástil y caza la contra para mantener la brida bien tensa. Ajusta el pajarín para eliminar todas las arrugas del pujamen. Recuerda, esas arrugas siempre reducen potencia en cualquier condición de viento. Mira qué bien pinta ahora la vela para viento ligero. Y la parte delantera de la vela aparece como fue diseñada para estar, sin tensión, en su forma natural, lista para ofrecerte toda su potencia. Y ahora un pequeño truco. Divide las lanitas en 3 sectores haciendo nudos. Nudos grandes, no los aprietes. Las lanitas te darán la misma información, pero se pegarán menos a la vela en caso de lluvia o vuelco. Con este procedimiento, lo que hemos hecho es que esa vela y ese mástil, con su particular forma de flexar, combinen perfectamente. No importan las condiciones de viento, la vela siempre rendirá al máximo. Lo único que se debe hacer es ajustar los controles que tenemos a bordo. Brida de botavara, contra, pajarín, percha y, por supuesto, la escota. Aquí tienes los ajustes que recomendamos para cada condición de viento.
The mast rake is a critical point. La caída del mástil es un punto determinante en el comportamiento de un velero. La diferencia de velocidad entre un barco con la caída correcta y otro con una incorrecta puede ser sorprendente. He visto muchos regatistas usando una cinta métrica para determinar la caída de sus mástiles antes de ir al agua. Miran el viento y 2.79, 2.82 y no saben exactamente por qué. Lo que haremos aquí es explicarte cómo funciona, cómo hacerlo correctamente y por qué nunca se debe usar una cinta métrica. En este vídeo puedes ver los efectos de una caída demasiado larga. El centro bélico está por delante del centro de la orza. Como resultado, el barco, cuando se suelta el timón, cae a sotavento. Aquí puedes ver lo contrario. El mástil está demasiado retrasado. Cuando se suelta el timón, el barco se va tanto de orzada que incluso vira automáticamente. En ambos casos, el timón tiene que evitar permanentemente que el barco se vaya hacia barlovento o sotavento. Está obligado a trabajar con un ángulo en vez de recto, lo que necesariamente reduce la velocidad del barco. Desde atrás se puede ver cómo se debe tirar con frecuencia del timón para mantener el barco en el rumbo correcto, y también se puede ver la turbulencia que eso crea en el agua. Esto es perfectamente comparable a usar un freno de mano. Hay una complicación más para calcular la caída. Durante la navegación, el mástil flexa desplazando el centro bélico a un lugar que no podemos predecir en el puerto y compensarlo con una cinta métrica. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que dar la caída de tu mástil una vez estés en el agua. Navega enceñida, sin escora y suelta el timón. Empuja el mástil hacia adelante si el barco se va de orzada y hacia atrás si pasa lo contrario, y compruébalo de nuevo. Hazlo tantas veces como sea necesario y no temas darle vueltas a la base del mástil, aunque ya le hayas dado muchas. Necesitas encontrar el equilibrio sea cual sea la fuerza del viento. Aquí puedes ver un barco con la caída correcta. Al soltar el timón, el barco gira hacia el viento muy lentamente. Es por esto que no necesitas usar una cinta métrica. En realidad, la caída correcta es el equilibrio, nunca un número que te dé una cinta. Es el ángulo del mástil que te hace sentir que tu barco está bien equilibrado. Bueno, y eso es todo. Esperamos que esto te ayude a encontrar el máximo rendimiento de tu vela y disfrutes al máximo de tu Optimist. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Hasta pronto.